Aníbal Pachano con nosotros. Vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar en realidad. Buenas noches. Bienvenido. Un placer. Bienvenido. Un artista en Interés Central. Ah, qué bueno. Me pareció rarísima la convocatoria. Mirá qué bueno. No, ¿por qué te pareció? Sí, porque me parece que, viste, que uno a veces solamente se mueve en determinados ámbitos. Y está re bueno estar en un noticiero y, digamos, de la audiencia que tienen. Pero vos te movés, digamos, con personajes. Pero vos te movés en muchos ámbitos. Sí, yo me he movido. Y los temas, y te he movido mucho. Y los temas, me he movido bastante. Y los temas de actualidad o político nunca les rehusaste, digamos. No, no. ¿Te gusta ahora la estoy un poco más tranquilo. Sí, estoy así. ¿Eso cuánto te puede durar? No, no, me viene durando. No, no, me viene durando hace un año. ¿Meditación? Sí, es como una decisión. No, no fue una decisión también de no meterme tanto en un sistema que no voy a cambiar, que lamentablemente estamos en un momento difícil. Yo lo tomo no solamente para Argentina, sino que me parece que estamos en un momento manierista, ¿no? Para los que no saben historia del arte, fue como un periodo de transición entre el medioevo y el barroco, y estamos como amañerados, como enojados, como maltratadores, y creo que el exponente número uno es el David, ¿no? Un cuerpo perfecto, con un sexo diminuto, una pata y una mano desproporcionada, una cabeza enorme, con un ceño absolutamente fruncido y enojado, que no condice nada con nada. Y me parece que... Un artista, viste que es como un estereotipo. No, pero vos, ¿no? Con la comparación... Porque me parece que es eso, y también, viste, la biblioteca de la Laurenciana, que es una caja de zapatos con ventanuco, y de golpe hay una escalera imperial, que es lo que provoca el dinamismo, que fue, digamos, la escalera posterior. Y yo creo que estamos, cada 100 años es como un ciclo de cambio, que, viste, acá se está resistiendo el cambio, pero esto viene a nivel mundial. Yo digo que el 20 va a ser, a partir del 20, digamos, muchachos, se les terminó el circo. Me parece que si no cambiamos, no solamente en Argentina, Argentina es la peor historieta. Pero me parece que el resto, por ahí está como un poquito más cercano a un cambio. No estamos tan enojados, tan divididos, tan pobres, pero además pobres del alma. Más allá de la pobreza, que es una cosa tristísima que suceda en un país donde tiene tanto territorio y tanta, digamos, tanta riqueza, que es para unos pocos y que unos muchos... ¿Y vos querés, Aníbal, que se pueda hacer una reconciliación ahí entre esas posturas, entre ese manierismo, esas dicotomías? Y yo creo que vamos a tener que lograrlo, porque no queda otro camino. Igual yo creo que lo que siente el pueblo no es lo que siente el mundo político. El mundo político son unos pocos que dominan a muchos, y que creo eso es lo que más me llama la atención, que estos muchos no podamos cambiar esos pocos, porque la verdad... Si mirás el Senado o mirás la Cámara de Diputados, es una caterva de delincuencia. Están todos metidos, como decís. No se puede generalizar, ¿no? Pero en general, digamos, de un 100%, ¿cuánto podemos sacar? ¿Un 20 a favor? Y creo que es una caterva de gente que no sabes ni primero quién es, que nos hemos ni siquiera tomado el trabajo de decir, miremos una lista para entender cuál es el prontuario de cada uno. O al revés, sabemos demasiado quién es. Sí, pero lo vas sabiendo en el transcurso de cada pato criollo, ¿no? De una cagada, ahí sabemos quién. Bueno, pero no vienen en un ovni desde afuera. No. Ponemos nosotros ahí. Nosotros los votamos son nuestros representantes, sin mirar. Y quizás nos representen demasiado bien en ese punto, ¿no? Quizás seamos bastante así. Sí, en algún aspecto sí, en otro no tanto. Nosotros creo que, digamos, nos dejamos manejar la situación, porque el argentino también tiene una cosa de comodidad en estos últimos años. Y después hay una juventud maravillosa y una gente de mi generación, de los 60 para adelante, que tiene la cabeza como pato criollo. No entienden un pomo, se creen youtubers, el yoyismo del yoyismo. No, pero los jóvenes también. Sí, no, los jóvenes tienen otra cabeza. Mira, los jóvenes no les importa un pomo de lo que les pasa a todos estos políticos. No saben ni siquiera... Cuando van a votar al que más les guste en el momento. No, pues no. Eso también es responsabilidad. Bueno, pero, digamos, me parece que... tienen más libertad. Tienen más libertad. Sí. No están tan condicionados. Ideologizados. Claro, y además, digamos, no conocen ni la cuarta parte de todos estos personajes que se presentan, que van a decir,
otra vez va a aparecer otra, digamos, reventaron una provincia y habla como si fuera, no sé, el presidente de Putin. Y vos decís, pero para un poco, no entendieron nada. Digamos, no les sirvió de nada la crisis. Yo digo que, digamos, a la política, ¿no? Bien. No al resto de las personas. ¿Y vos? Porque hay gente que está haciendo cosas maravillosas. ¿Cómo quiénes? Muchos, emprendimientos jóvenes, gente. Sí, sí. Hoy miraba, por ejemplo, en un noticiero de Canal 13, una chica que hace comida, que tenía un restaurante y se transforma en una gastronómica en el hogar de otra persona. Entonces, también es entender, entendés que no todo es elite, no, sino claro, que hay que ir al llano y al pueblo y entender qué es lo que les está pasando. Y ellos, lo único que la política lo único que hace es estar enfocada en cuánta plata van a ganar y, digamos, y cómo ponen la plata en la campaña, de dónde la sacan, cuál es el beneficio que tienen. Entonces, me parece que eso es lo que la mayoría no ve o no quiere ver. ¿A quién rescatás de la política hoy? A ninguno. La verdad que a ninguno. ¿Y lo imaginás a Tinelli como político? Porque estuviste tan cerca, ¿no? Sí, de hecho, no, vas a estar en el próximo baile. ¿Por qué no? Porque me parece que las personas, si tienen ganas y tienen ganas de hacer las cosas bien, digamos, la preparación, ninguno de los que tuvimos tienen eruditos de preparación en Harvard. O sea que nos han estado manejando patilla 1, patilla 2, qué sé yo. Me parece como que si vos tenés ganas y tenés ganas de hacer algo por tu país, lo vas a hacer con trabajo. Creo que tiene la ventaja de una popularidad que no sé si se va a traducir en votos, pero sí me parece que, digamos, desde mi lugar, desde lo que yo conozco, es un tipo que ha crecido mucho como empresario y creo que también hoy es el mundo de los empresarios. No estamos hablando de, viste, uno que viene haciendo el galope. Ya está, ya pasó. Algunos vinieron haciendo el galope y se fueron empresarios. Se fueron millonarios. No empresarios, se fueron millonarios creyendo magnates, que son empresarios, magnates. Y otros que son, viste, impresentables, que vos decís de dónde sacaron la plata en estos personajes. Ahora, si para vos todos son iguales y no tenés confianza en ninguno, ¿qué futuro nos ves? En los pibes. Es como el empoderamiento. Pero los pibes decís que no están interesados. Los pibes están interesados en lo que a ellos les interesa, no en lo que les interesa ni a Massa, ni a Macri, ni a la señora, ni etcétera, etcétera. Los pibes les interesa lo que les pasa a ellos. Es lo mismo que pasa con el empoderamiento femenino. Todas, viste, eso lo hablaba con Annie Ventura, que me encantó una conversación de la misma generación, de decir, mirá qué loco en la plaza, y fue un día que mi hija fue por primera vez a una marcha, y decir, esto es de las chicas. No es de las mujeres de la edad de los 60 para adelante, que se hacen las modernas y no entienden un pomo porque venimos de un mundo represor, porque todos hemos participado desde hace muchos años en un sistema del cual, sí, cambias la cabeza, estás más moderno, pero todavía tenés un vestigio que los pibes no tienen. Los pibes están hablando de un reciclaje, hablan de ecología. Nosotros no tenemos nada, lo único que hablamos es de pavada, ¿viste? A ver cuánta plata voy a ganar, cómo hago para, viste, con la carta, el truco. Y me parece que esa es la equivocación, que no estamos viendo y no le estamos dando paso a mucha gente que tiene otra capacidad, ¿entendés? Entonces me parece que eso es el problema que tiene de los 60 en adelante. ¿Entendés? No podemos permitir, viste, la eterna juventud, el claro, plastic show. Sí. Entonces, viste, eso se tiene que terminar. Porque hay gente muy talentosa, hay chicos de 20 años, 18, 15, que están haciendo cosas impresionantes que nadie de mi generación está enterado. Se hacen los modernos, los culitos, y dicen, ay, sí, porque yo ya fui al alternativo. Y no tienen la menor idea de lo que es el alternativo. Entonces, ese es el problema. Aníbal, te queremos agradecer muchísimo por este rato con nosotros y te queremos decir que has sido un analista político. ¿Estás haciendo algo de laburo más allá de...? Sí, estoy haciendo Bendita TV con mi amigo Beto, que le mando un beso. Sí, un saludo. Que cumple años mañana. Y la verdad que me divierto mucho con la peluquita. Y bueno, voy a estar ahora nuevamente en el Bailando. Y voy a ser parte del bar
O sea que será el contrajurado más divertido. Y ojalá que, bueno, que estemos todos en una armonía, que podamos generar un programa con mucho más armonía y menos pelea. Difícil. Aníbal, ahí, ¿no? Qué lindo verte bien. Además, y estoy muy bien de salud, contento. Bueno, me he hecho este estudio adivino que me ha salido todo bien, así que nos alegra. Doblemente contento. Feliz de verte bien. Gracias.